jajai. Somos Popsicle USA, la fama en un minuto. En este momento, ocasión, circunstancia, nuestro programa de TV show Internet Cibernético en el Mundo, estamos de luto con las Popsicle Ecuador, ya que aquí presentamos un homenaje al gran reconocido y muy recordado desde ya, Claudio Vallejo. Quiero unirme desde casa a un homenaje para uno de los grandes artistas del Ecuador. Como su nombre lo dice, único y bien ganado, el sentimental de América, el señor Claudio Vallejo. Mi querido hermano Claudio, el sentimental Claudio Vallejo. Señoras y señores, el sentimental de América, y lo está presentando un colega, Aladino, para el Ecuador y el mundo. Un abrazo, hermano. Hola amigos, les saluda su amigo de siempre, Santiago Vallejo, agradeciendo infinitamente a los que tuvieron la iniciativa de rendirle este homenaje a papá. Para mí es un honor ser parte de este homenaje a uno de los grandes de Ecuador, el sentimental de América, Claudio Vallejo. Y bueno, digno representante de la música ecuatoriana fuera de nuestro país. Tu traición me ha inspirado solo venganza. Y a no hacer caso en promesas de mujer. Hoy solo pienso saciarme de sus encantos. Y yo brindarle caricias y amor fingido. No me quisiste, fuiste mala y no lo niegues. No me quisiste, fuiste mala y no lo niegues. No me quisiste, fuiste mala y no lo niegues. No me quisiste, fuiste mala y no lo niegues. Y este tema bien dedicado de Santiago Vallejo, mi padre, dice aquí, escuchémoslo en primicia y exclusiva. Tiene la arrogancia del sol, la altivez de una flor y el orgullo de un halcón en vuelo. Mi padre es algo así como un roble, un roble grande. Sabio, un roble grande y fuerte, un roble sabio. Mas debo aún reconocer que es como un niño. Mi padre es el hombre niño, corazón de artista, el alma de mi padre sabe cómo hierba de esa que crece a golpe de sol y agua, sabia guitarra y canción, sabia grandeza. Sabia guitarra.
frente que le busca pleito al viento cuando habla. Mi padre es el amigo, es el hombre, es el niño. Mi padre es el amigo, es el hombre, es el niño, el poeta y el cantor. Ese es mi padre, el poeta y el cantor. Ese es mi padre, ese es mi padre. Salió un tipo en redes sociales a decir que somos longos y que tenemos que tener vergüenza por hacer un video para nuestros amigos en TikTok. Yo le pregunto, ¿quién tiene más vergüenza? ¿Los que hacemos esta clase de videos o los que son acusados de abuso sexual y denunciado mediante los medios de comunicación acá en Estados Unidos? ¿Quién es el que tiene que tener vergüenza? El que hace un video, o el acosador, el oportunista, el que abusa de los artistas. Dígame usted, ¿quién es el que tiene que tener? ¡Ay, ay, ay! Ahora nos enteramos muy bien porque nos llenaron los inbox. Ustedes saben, nosotros, Foxy Girl USA, ustedes, mis chimochentos y chimochentas. ¿Saben a quién se refieren? ¿A quién le dicen longo y tantas cosas? Nos referimos a Mr. Bechito, recordémoslo aquí. Míralo tú, aquí, en Gatsuganuya. Para nada voy a soportar la prepotencia, peor la intimidación. Colman mi paciencia y buena voluntad. Recibí un correo de parte del abogado de premios Unidad, bastante amenazador. Y pongo en conocimiento público que jamás hablo mentiras. Que mi amistad no se la niego a nadie. Que mi forma de ser es llena de gentileza, cariño y respeto. Pero antes, los atropellos, sé defenderme. Nunca tuve nada en contra de ellos hasta que me usaron para vender entradas, estafando a las personas que fueron a verme a cantar y jamás fui llamada al escenario. Dejé constancia con las conversaciones que tuvimos con su presidente, que él a toda costa quería que le dé un beso. Déjame un beso que me dura hasta el lunes. Un beso grande, un beso inmenso. ¡Un beso! Como forma de pago por invitarme, que se llama eso. ¿Cómo se llama eso? ¿Acaso no es acoso, señores? Usaron mi imagen para su beneficio y encima me amenazan. ¡Qué horror! ¡Ay, ay, ay! Fuertes acusaciones hace la niña bonita Mariela Álava en apoyo de toda la comunidad ecuatoriana en contra de este Premios Unidad, de este acontecimiento que se da. Pero conozcamos quién es el presidente y la persona que está detrás de todo esto. Los pioneros de la música ecuatoriana, lo que son los premios Unidad. Cuéntanos todo acerca de ello, queremos saber para los televidentes. Sí. Nosotros como Premios Unidad Ecuadorian Music Awards celebramos este acontecimiento musical en el mes de agosto, donde que igualmente celebramos la música ecuatoriana y galardonamos a los artistas ecuatorianos, a los artistas. Muy interesante. Por ahí salió un tipo en redes sociales a decir que somos longos y que tenemos que tener vergüenza por hacer un video para nuestros amigos en TikTok. Yo le pregunto, ¿quién tiene más vergüenza? ¿Los que hacemos esta clase de videos o los que son acusados de abuso sexual y denunciado mediante los medios de comunicación acá en Estados Unidos? ¿Quién es el que tiene que tener vergüenza? ¿El que hace un video o el acosador, el oportunista, el que abusa de los artistas? Dígame usted, ¿quién es el que tiene que tener vergüenza? ¡Ay, ay, ay! Y es confirmado, así mismo estaba la publicación del señor Mr. Besito Yanes
pena vergüenza hacer el ridículo en TikTok. Oh, disque personalidad de aquí, mira la prueba. Y por otro lado también le preguntan qué es TikTok y le dicen que es un hack. Aquí tú mismo míralo todas las semanas en Gotziger USA, la fama en un minuto. Aquí la vida continúa como si nunca se hubiese declarado una pandemia. Suecia nunca implementó las restricciones severas de permanecer en sus casas, ni usar los tapabocas, y mucho menos cerró sus fronteras. We are not telling people to stay indoors. El gobierno se limitó a sugerirle a la población que tomara medidas voluntarias para evitar la propagación del COVID-19 y depositó en ellos toda la responsabilidad de cuidarse. Con la llegada de la primavera, los suecos siguen disfrutando al máximo de su vida normal y miles de personas abarrotan parques, restaurantes y comercios. Recorren despreocupados los bulevares de la capital y hasta brindan con sus amistades. En los parques, los niños juegan libremente, los ancianos, población considerada de alto riesgo, toman tiempo para una partida de ajedrez al aire libre. Este epidemiólogo afirma que su estrategia conocida como inmunidad colectiva ha dado resultados positivos al permitir que la mayoría de la población se contagie del virus y cree sus propias defensas. I think everybody's rolling the dice, and that's we have been able to keep a fairly flat curve. Swedish healthcare is struggling, but it's surviving and it's delivering services like normal. Also for non-COVID-19 patients. Según el experto, la epidemia solo se detendrá cuando alcance el 60% de la población y luego descenderá rápidamente el contagio. Otra medida que fue duramente criticada fue permitir a los niños seguir con sus clases normalmente. We realize that this virus is not going to go away. We need to deal with this virus in a sustainable way, and we can't keep schools closed forever. Según el experto, la inmunidad colectiva que tanto ha defendido su gobierno podría llegar en el próximo mes de mayo. En la actualidad, el número de muertes en Suecia sobrepasa por mucho el de otros países nórdicos vecinos como Finlandia y Noruega, pero los suecos esperaban que eso sucediera desde un principio. No siempre será así. Con quienes sí contrastan visiblemente los suecos es con países como España, Francia, Italia y el Reino Unido, donde se tomaron estrictas medidas de confinamiento. Si nos dejamos llevar por estos números, la estrategia parece haber sido exitosa para Suecia y sin provocar un descalabro económico. Ya, información, videos virales y farándula y mucho más. Hasta la próxima, saludos. Y no te olvides dejar tu like y comentarios. ¿Qué es lo primero que harás cuando llegue este tiempo a su final? Bueno, llegamos a nuestra parte final. Aquí, muchas gracias por compartir con nosotros. Chechea, arigato, espasipa, thank you, gracias. Nazarope, goodbye. Somos Gotziger USA. La fama en un...